Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Géminis para el mes de mayo. Y como siempre, vamos a ver todo lo que le va a suceder a Géminis en el terreno sentimental a lo largo del mes de mayo. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, como siempre, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Hay una persona en el pasado que no la soltáis todavía, que no termináis de zanjar esta situación. Hay una mínima comunicación todavía, pero bueno, ahí está. Esta persona, dicen las cartas, que os podría obstaculizar a la hora de rehacer vuestra vida, puesto que no tenéis ojos como para otras personas, como a los caminos que llegan, porque llegan caminos y han llegado personas, y vosotros no, como que no ponéis los ojos en esas personas, todavía estáis mirando lo que es a esta persona del pasado. Y aunque vosotros en el fondo sabéis que esta persona pues no es o no vais a llegar a una relación estable a largo plazo, pues vosotros todavía seguís ahí. Bien, vamos a ver qué más situaciones salen, vamos a ver estos nuevos caminos que se abren porque hay oportunidades a lo largo del mes de mayo, y a ver qué vais a hacer. Bien. Estáis paralizando mucho el proceso o los procesos de nuevas amistades, de nuevas personas, y sois vosotros, Géminis, los que paralizáis todo esto. A mí lo que yo veo que vosotros os estáis engañando a vosotros mismos, ¿bien? Porque aquí lo que yo veo que hay una persona, o sale, va a aparecer una persona que os puede ofrecer otras cosas, que os puede ofrecer vivir, viajar, nuevas amistades, pero claro, vosotros estáis muy inestables, Géminis, con lo cual vuestra inestabilidad hará que todo esto se estanque, o que esta persona pues se canse y no quiera seguir insistiendo, ¿bien? Aquí marca una situación que, bueno, a ver, yo os digo, esta persona podría ser un poquito mayor que vosotros, esta persona realmente llega a vuestra vida como para iniciar algo positivo, algo estable, pero vosotros, Tauro Géminis, me marcáis como entre dos caminos, ¿bien? En cierto modo, entre dos personas, aunque no estéis directamente con la persona del pasado, pero así lo veo yo, que vuestro sentimiento estará y vuestro pensamiento estará con la persona del pasado, aunque vosotros accedáis,
a quedar con esta persona y demás, pero yo también os digo y consejo que os doy, porque no quiero confirmar nada, ¿vale? Porque hay cosas que se pueden cambiar. Os digo que si seguís con esa inestabilidad y seguís engañando a vosotros mismos con esta situación, pues esta persona finalmente se cansará y se alejará. Bien, vamos a ver qué más situaciones Géminis marcan por aquí. Vamos a ver. Finalmente, con esta persona nueva, bueno, finalmente, se inicia una amistad, o sea, como que las cartas confirman, bien, pero vosotros mismos, sigo diciendo, ponéis obstáculos, bien. También me dicen las cartas que habéis tenido una, como que estáis muy estancados, puesto que habéis tenido una decepción bastante importante con alguna amistad vuestra. Entonces estáis también muy estancados en ese sentido, lo cual esto hace que hagáis menos vida social y haya menos oportunidades también, ¿bien? Bueno, yo os digo, Géminis, con la persona del pasado que me dicen las cartas, como que esta persona, pues siempre os ha puesto entre la espada y la pared, nunca habéis sabido qué hacer con esta persona, hablando de una persona con una actitud infantil muy, muy, muy pronunciada, una persona que está fuera. Dicen las cartas que, bueno, que con esta persona lo que sí podéis tener es una amistad, pero que el sentimiento, pues, ya no está aquí. Ya no existe, no hay un sentimiento. Hay una actitud de amistad, de filtreo, de momentos de cama, de tonteo, pero no pidáis más con esta persona del pasado. Bien, entonces, si podéis y si tenéis la capacidad de dejar esta persona ya en el pasado, pues adelante, porque se os abrirán más caminos. Y de hecho, este camino que yo veo importante, que es una persona mayor que vosotros, pues se quedará a vuestro lado. Si no es así, pues finalmente se cansará y se alejará. Bien, vamos a seguir con los Géminis que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Os habéis liberado en muchos aspectos, mucha comunicación, pero también mucha prudencia, dicen las cartas. No sabéis cómo, a veces tenéis la sensación de que no sabéis cómo actuar con vuestra pareja, ¿no? Hay mucho altibajo entre vosotros, unos momentos estáis muy bien, otros momentos hay una duda sentimental tremenda, dicen las cartas. También os digo que aquí marcan otros problemas. Es que es como si hubiera otro problema aquí. Es como de actitud, es como sentís vosotros, ¿bien? Yo no veo realmente que vosotros estéis 100% o que os sintáis 100% a gusto con vuestra pareja, ¿bien? Pero esto es algo que tiene solución, también os lo digo, ¿bien? Hay ciertas actitudes que hay que cambiar, tanto por vuestra parte, Géminis, como por la parte de vuestra pareja, ¿bien? Hay que aprender a confiar un poco más, ¿bien? Y esto va para las dos partes, ¿bien? Yo os digo, hay mucha desconfianza, hay muchas dudas, hay actitudes, las cartas hablan mucho de actitudes, que obstaculizan mucho el proceso o la evolución de esta pareja, ¿bien?
Vamos a ver qué más datos nos dan las cartas y cómo va a terminar esto finalmente, ¿bien? Porque yo sí os veo un mes de mayo con altibajos, ¿vale? Madre mía. Puf. Vamos a ver, Géminis. Buf. Qué bárbaro. Viene un mes de mayo bastante movidito. Yo no voy a decir que no. Bien. Podría haber discusiones, rupturas momentáneas. Rupturas momentáneas pues quiere decir que no son definitivas, que ahora rompo y ahora vuelvo. Bien, entonces todo esto produce un estancamiento en vuestra relación. Bien, también Géminis, os digo que vosotros no lo tenéis muy claro. Vosotros no sabéis qué vais, no sabéis qué vais a hacer con esta persona realmente. Bien. Hay muchas actitudes que os echan para atrás también, aunque vosotros también tenéis vuestras cosas, pero hay actitudes también que os están echando muchísimo para atrás. ¿Bien? Uf. Yo no veo, yo no voy a decir que aquí haya una ruptura definitiva, ¿vale? Pero sí hay una pelea que se va a alargar, que bueno, que después de esta pelea pues llegará la calma total, viene la calma con cambios, pero... lo que sí os tenéis que proponer y lo que sí tenéis que intentar que esos cambios positivos que vienen, que permanezcan en el tiempo, no que volvemos y hacemos la buena acción del día, ya somos todos muy buenos y luego al tercer día ya estamos igual. No, hay que mantener esos cambios en el tiempo, ¿bien? También veo como que aquí hay... Hablan de distancia emocional entre vosotros, pero también porque hay mucho orgullo entre vosotros dos. Yo veo como orgullo entre vosotros dos, es un tira y afloja, estáis siempre igual, ¿no? Es lo que quieren decir las cartas, como que siempre estáis igual por ambas partes, ¿no? Vamos a ver qué más datos marcan aquí. Vamos a ver. Vosotros sabéis, Géminis, a ver, sabéis, intuís que vuestra pareja os engaña en ciertas cosas, ¿no? Y no digo de infidelidades en este caso. Y eso también yo, es que realmente yo no os veo capaces de sentaros delante de vuestra pareja y decirle, bueno, yo sé esto, 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 no le den la vuelta a las cosas porque esto es así, así y así. Entonces, todo ese tipo de cosas que os calláis, pues hace que os envenenéis más, ¿bien? Y que actuéis también pues de mala manera, que yo, ojo, Géminis, yo no, eso, os estoy culpando a vosotros, yo digo que esto es cosa de dos, ¿bien? Y que si las cosas que no nos parecen bien y que sabemos que nos están mintiendo en cosas absurdas, que seguro que son cosas absurdas, y encima de todo nos callamos, por miedo a una mala reacción, por miedo a lo que sea, pero nos callamos y esto no es bueno. Vamos a ver, Géminis. Bueno, finalmente se arreglarán las cosas. Es que yo no quiero que veáis todo esto como negativo. Yo os digo que va a haber un parón en la pareja en el mes de mayo, luego se reinicia de nuevo, ¿vale? Entonces, tomad este parón que va a haber en la pareja como algo constructivo. Mirad los pros, los contras, en qué habéis fallado, en qué ha fallado la pareja, ¿vale? Todo eso es lo que tenéis que mirar en el momento del parón, ¿bien? Aquí confirman un poquito como que después del parón, pues bueno, vienen sorpresas positivas. También os digo, Géminis, habrá una información que a vosotros llega de sorpresa por mediación de la familia de vuestra pareja, ¿vale? Es una información que os puede hacer dudar o saber un poco más de vuestra pareja, ¿bien? O sea, saber
por dónde cogerlo, cogerla, todo ese tipo de cosas. Bien, aunque la información no sea lo que vosotros esperabais, no, pero también os digo que os puede ayudar mucho a saber manejar, a saber llevar a esta persona. Bien. ¿Qué más, corazones? ¿Qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de mayo fabuloso.